Aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos la fiesta del apóstol y evangelista San Mateo. Sabemos bien poco de su juventud. Sí, otro evangelista dará también el nombre de su padre, pero poco sabemos de él. Estaba sentado en mostrador de los impuestos como recaudador de estos de impuestos, publicano, llamado así, colaborador de los romanos, así que mal visto por su nación, en Cafarnaún, en la ciudad donde Jesús pasó, digamos, gran parte de su actividad en Galilea, al menos, durante sus 3 años de la vida pública. Entonces, a sus oídos seguro que llegaron milagros, enseñanzas de Jesús, o también podría ser él mismo, testigo ocular de las curaciones y enseñanza de Jesús. Justo antes de esta escena, de llamarle como apóstol, como discípulo, pues Jesús estaba curando al paralítico, devolviéndole primero la salud interior, perdonando sus pecados, y después curando del todo de su enfermedad. Y escena después pasa al lado de Mateo, que también necesita curación, aunque todavía quizás no se daba tanto cuenta de eso como los demás, que se consideraban justos, judíos, cumplidores con la ley de Moisés, ¿no? Y aunque a los ojos de los demás, con los colaboradores de los enemigos, podrían ser considerados pecadores públicos, pero ellos mismos quizás no se sentían así. Lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Que no nos sentimos necesitados de un médico. Estamos bien, perfectamente, nos lo pasamos bien, el bienestar, ¿no? Hoy día, mucha gente con la sonrisa en su cara y al menos finge ser feliz, ¿no? Ser feliz. Pero ¿cómo de verdad están por dentro? Solo Dios, mirando, lo escruta y dice que todos necesitamos médico. Excepto la Virgen María, todos necesitamos médico interior. Y por eso lo dirá en su evangelio después Mateo, en su evangelio escrito en arameo ya entre 50 y 60 del primer siglo, aquel año cuando lo escribió, pues ya era bien consciente que todo el mundo necesita Salvador y que Jesús vino como el prometido Salvador de todos, Mesías, y lo está demostrando, cumplimiento de todas las promesas dadas en el Antiguo Testamento a los antepasados y de que plenitud de aquella alianza Antiguo Testamento, pues se encuentra en Jesucristo, Redentor. Él mismo compone su evangelio, digamos, reuniendo las enseñanzas de Jesús, todas sus charlas conocidas por una obra aparte que no se conservó a nuestros tiempos, los está, digamos, colocando como 5 bloques de sus charlas, enseñanzas que daba a la gente, como si fuese el nuevo Pentateuco de Moisés.
Jesús, nuevo Moisés, Jesús, aquel profeta que prometía, el fundador del pueblo de Israel y ley de Moisés, ¿no? Y este, el profeta que verá a Dios cara a cara, que hay que seguir, escuchar, obedecer, porque Él nos dará plenitud de la ley y plenitud del conocimiento de Dios. Este es Jesús de Nazaret, ¿no? Demuestra Mateo en su Evangelio. Escrito sobre todo a los cristianos conversos de judaísmo o bien para ser instrumento de conversión de los judíos. Después traducido este evangelio de arameo a griego, llega a nuestras épocas, tiempos, con diferentes traducciones al griego. Aquel original se perdió. Pero se conservan en las traducciones griegas todas estas esfumaduras conocidas solamente a los judíos, muchos detalles que solamente los judíos podrían conocer, y por eso seguro que era él, Mateo, a escribir este evangelio. Prueba de eso tenemos de primeros testimonios del segundo y tercer siglo dentro de la iglesia. Mateo, autor del primer evangelio. Se le presenta también la simbología de cuatro evangelistas con, bueno, una figura, digamos, humana, pero también con alas. Puede ser hombre, puede ser el ángel. Unos dicen que él tiene más escenas de Jesús con los ángeles, pero por otro lado también dicen que representa a Jesús como, digamos, cumplimiento de las promesas dadas a los padres desde Abraham. Es hijo de David. Se está demostrando desde la genealogía de Jesús, que abre su evangelio, que Jesús es verdaderamente hombre, pero más que eso, cumplimiento de la promesa de salvación dada a Israel. Dentro de poco también hablo a los que conocemos Barcelona muy bien, van a acabar las cuatro torres de evangelistas, lo mostraban anteayer en telediarios, ¿no? Estas torres que ya están, digamos, finalizándose, una de estas es de San Mateo, con aquella simbología que he explicado, ¿no? Va a coronar en torno de esta Sagrada Familia la Torre de Jesús. La Torre de Jesús. Él se nos muestra a través de los cuatro evangelistas, ¿no? Y hay que conocer estos escritos. Desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo, desconocer a Dios amor. Y por eso los que los desconocen llegan hoy día a muchas herejías, hasta instrumentos laboris del sínodo dice que, bueno, la revelación viene también por la religión natural, ¿no? Los que están adorando a Madre Tierra, pues ya tienen algo de la revelación de Dios. Dejémoslos, no hace falta enseñarles nada. Ya saben quién es Dios. Vaya, vaya, vaya. Desconocer las escrituras es desconocer la verdad sobre Dios. Si ha caído la evangelización del mundo, es porque no oímos el mandato de Jesús, que está en San Mateo exactamente. Id a todo el mundo, enseñad a todas las naciones lo que yo os había enseñado. Así que el mandato está, con tanto vigor, importancia y universalidad, ¿no?, a nuestro alcance y resonando en nuestros corazones. Ojalá a toda la tierra alcance en el siglo XXI su pregón. Amén.